Ministerio del Interior. La Dirección General de Operaciones, las zonas, las subzonas y los distritos están aplicando esta nueva estrategia policial que ya se había ejecutado en 6 ocasiones en esta provincia. Varios servicios de la policía pertenecientes al distrito de Puerto Viejo, específicamente en la Ciudadela San Alejo, sector Chubers, se realizó en forma coordinada con la Fiscalía un gran operativo. Previa a las operaciones básicas de inteligencia, se procedió a detener 9 personas con 9 allanamientos ejecutados en este territorio. Y evidencias varias que identificaban al sector como vulnerable para la inseguridad, como son 335 gramos de marihuana, 132 gramos de cocaína, 7 de celulares de diferentes tipos que previamente habían sido sustraídos a ciudadanos normales, $200 en efectivo y un total de 125 ciudadanos, 23 carros y 12 motos revisados en el sector. Los 3 operativos que se hicieron en el distrito Manta, el uno en Canoa y los 2 en Puerto Viejo, estamos haciendo actividades permanentes de policía comunitaria, charlas, capacitación, servicio de patrullaje a pie. Estamos dando un enfoque bidimensional de la seguridad ciudadana, es decir, estamos primero anclando nuestros procesos investigativos, preventivos y de inteligencia, y por otra parte estamos enfocados en lo que es la víctima, el victimario, pero también a través de policía comunitaria damos un valor agregado como aporte institucional en la recuperación del espacio público, porque hay espacios que de una u otra manera se convierten en facilitadores, generadores o disparadores de hechos delictivos, y ahí es en donde estamos concentrados en la recuperación de esos espacios públicos. Estamos realmente complacidos con el trabajo, con el apoyo que tenemos de nuestro mando institucional, del mando político, para poder ejecutar estas operaciones en conjunto y en territorio, dar estos resultados para toda la ciudadanía. Ministerio del Interior.